Hola a todos. En este video les enseñaré cómo usar los elementos Premium de manera gratis, sin ser usuario Premium. Y si quieres saber cómo tener Canva Premium, te dejo un video de cómo puedes obtenerlo totalmente gratis. Puedes ver que mi cuenta personal es gratis. Si cambio de grupo, ya tengo cuenta Premium y, para que veas que funciona, voy a elegir una plantilla Premium. Si presiono aquí, podrás ver que puedo editarla sin ningún problema. Bueno, regresando al objetivo del video, voy a regresar a mi cuenta personal gratis. Elegiré un diseño en blanco y esperaremos a que cargue. Vamos a posicionarnos en la opción Elementos y buscar en la barra de búsqueda lo que deseamos. Ahora lo que haremos es buscar algún elemento que sea Pro. Elegiré este. Verás que me sale la leyenda de eliminar marca de agua. Si presiono encima, me dice que necesito cuenta Pro para poder eliminar la marca de agua. El siguiente paso que haremos es seleccionar el elemento donde están las sugerencias de búsqueda. Si presionamos encima del elemento y damos clic derecho, verás que nos da la información del elemento, como etiquetas, nombre, etc. Lo que haremos es posicionarnos encima del elemento, pero justo en los tres puntitos, y dar clic derecho. Se nos mostrarán unas opciones y elegiremos la opción Inspeccionar. Se nos abrirá una ventana de códigos. Entre tantas líneas de códigos que verás, nos deslizaremos hacia arriba hasta encontrar un enlace de la imagen que normalmente termina en PNG. Si te posicionas encima y usas el navegador Edge, se te previsualizará la imagen así como lo tengo yo. Tan solo estando encima de la URL daremos clic derecho y se nos mostrarán varias opciones. Solo daremos clic en Abrir en nueva pestaña. Se nos abrirá una nueva ventana solo de la imagen. Daremos clic derecho encima de la imagen y luego presionaremos en copiar. Volvemos a Canva, cerramos la ventana de código y presionamos Control V para pegar. Ya tenemos el elemento sin la marca de agua. Repetiré el proceso con otro elemento. Elegir elemento y añadirlo. Posicionarse encima de los tres puntitos del elemento. Dar clic derecho y elegir la opción Inspeccionar. Buscar un enlace que termine en PNG y dar clic derecho encima. Elegir la opción Abrir en una nueva pestaña. Dar clic derecho encima del elemento y presionar Copiar. Volver a Canva, cerrar ventana de código y pegar el elemento. Listo, el proceso es súper sencillo. Espero que te haya servido este video. Dale like y suscríbete.